Hola, ¿qué tal? Estoy con Andrea y Gustavo, que nos acompañan de Kelo, son patrocinadores del Data Jam 2019. Gracias, Kelo. Y quería platicar con Andrea y Gustavo para que nos cuenten un poco sobre lo que hace Kelo en la parte de digital. Se me hace bastante interesante. Creo que la mayoría de nosotros pues conocemos a Kelo por, pues, por esto, Antes nos por los recuerdan. cereales, por los alimentos, por los snacks. Pero está haciendo cosas interesantes en la parte digital. Entonces, justamente quiero que nos cuenten un poco más sobre eso. Andrea, ella está en la parte de reclutamiento, ¿verdad? Sí, así es. En Querétaro. Ajá, nuestro corporativo y la planta más grande de México están en Querétaro. Ahí está la planta y también ahí tienen como al equipo de ingeniería, ¿no? O Ajá, así sea. es. El equipo de digital está localizado en Querétaro. Ok, interesante. ¿Y es fácil llevar gente a Querétaro? ¿Les gusta ir o dicen, no, no quiero salirme de mi ciudad? Pues bueno, en su mayoría la gente, por lo general de México, sí buscan como salirse De Ciudad de de México Ciudad de ya. México, pues por muchos factores. Entonces, por lo general ese no es tanto nuestro reto, sino el ser un giro alimenticio que muchas veces, pues la gente no considera que podemos tener, pues cosas digitales o proyectos como tan impactantes para la empresa, justamente en esta parte digital. Claro, justo de eso te creo. ¿Tú cuánto tiempo llevas en Kellogg, Bueno, Gustavo? yo soy uno de los que sí acepté la invitación a ser reubicado. Estuve aquí en la Ciudad de México 5 años y medio. Encontré la oportunidad en Kellogg. Tengo un año y medio Un aproximadamente, año y un medio, poco más. okay. Y pues bueno, fui como uno de los primeros en ser incluido en el equipo de digital, ¿no? Bien, con miras a Y esta de. justamente, o sea, ¿cuál es para que, digo, la verdad es que si a mí me dijeran, oye, ¿qué es lo que está reclutando? Pues sí, yo primero que pensaría sería, ah, pues a lo mejor ha de ser gente para la red y el email y el sistema de nómina o el ERP, pero no, o sea, en la era digital están haciendo genuinamente proyectos de innovación del negocio. ¿Hay algo sobre que nos puedan contar un poco sobre el tipo de proyectos que hace su área? Para que sepan la gente que ve esto, Pues pues qué tipo de cosas a hace. grandes rasgos, pues no es secreto de nadie que muchas empresas nos estamos sumando a la parte de la digitalización y a que los datos dejen de ser como un costo y se conviertan en un activo que puede estar generando ideas, respuestas, modelos predictivos, simulaciones o cualquier otro tipo de ayuda en la toma de decisiones del día a día. Entonces, pues como parte de esta tendencia de explotar cada vez más los datos, pues Kellogg desarrolla el esfuerzo de las unidades digitales y pues dentro de ellas se busca resolver problemas de negocio, preguntas, con una mayor ayuda de los datos que de los sentimientos, presentimientos y emociones. Oye, y no sé quién de los dos me pueda contar cómo este tipo de iniciativas típicamente son globales, ¿no? O sea, realmente están coordinándose muchas veces, pues, con la gente de datos, pues, en un área, en una empresa multinacional como la de ustedes, pues, de todas partes del mundo, ¿no? ¿Cómo es un poco esa interacción o esos lineamientos? ¿Qué tanto colaboran con sus colegas de otros países? Que esa, fíjate que es una pregunta muy interesante y es algo que no solamente Kellogg, sino cualquier otra empresa que tenga una presencia global se tiene que enfrentar, ¿no? Atendiendo pues a las directivas que ponen los corporativos globales, pues se tiene que seguir una serie de lineamientos, una serie de recomendaciones, pero hay que recordar que los mercados en cada una de las regiones son muy, muy diferentes, ¿no? Norteamérica, Europa, Asia, pues tienen maneras muy peculiares de moverse y pues Latinoamérica, pues como lo mencionamos en el reto del día de hoy, el canal tradicional pesa bastante. Entonces, pues esos son pequeños retos de la operación del día a día que por muy digital que se vuelva un entorno, siempre van a estar presentes porque están arraigados a nuestra cultura, ¿no? No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero es la forma en la que se opera.
y cada uno de los países, cada una de las pequeñas subregiones que componen la región de Kellogg Latinoamérica, porque bueno, el corporativo está en Querétaro, pero atiende y apoya a cada uno de los países que conforman América Latina, okay, del Río Bravo hasta, o sea, desde México hasta es el jefe de Latinoamérica. Sí. Okay. Entonces cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Claro. Además del lenguaje en Brasil, y del aislamiento de las islas, de que no puedes llegar en carretera, pues hay muchos otros factores que marcan una pauta. Oye, Andrea, y regresando a este problema o este reto que tú enfrentas de, pues sí, cómo decirle a un ingeniero, hey, sí, hacemos tecnología, o sea, ¿qué les platicas? ¿Qué les dices? ¿O qué le puedes decir a nuestra audiencia? El tipo de cosas que hacen, o por qué es interesante, por qué sería atractivo para alguien de tecnología colaborar en una empresa como Kellogg. Pues justamente todos esos proyectos que nos menciona Gus, que estamos viviendo al día a día, que van enfocados a diferentes áreas dentro de nuestro mismo negocio, pues es algo que es un reto impactante para la empresa y para nuestros candidatos o las personas que ya están trabajando con nosotros dentro de la parte digital. Entonces, yo creo que este reto que se está viviendo, y justamente como lo dice Gus, que es, nosotros estamos siendo los pioneros en Latinoamérica con la transformación digital. Entonces, es algo que a largo plazo los va a llevar dentro de su carrera profesional hacia arriba. ¿Por qué? Porque no solo va a ser Latinoamérica en este momento, sino que a largo plazo vamos a extenderlo de forma global. Perfecto. ¿Y dónde puede conocer la gente más sobre oportunidades de trabajo en Kellogg? Bueno, tenemos nuestra página en internet. Si ustedes buscan Kellogg Careers, ahí tenemos todas nuestras vacantes. Okay. Y además tenemos un blog donde justamente todos nuestros empleados o nuestro equipo de transformación digital suben diferentes posts y comentarios y pues notas de interés para pues toda la red. Antes de cerrar, ¿qué tanto ustedes se vinculan con comunidades tecnológicas o si hay alguna comunidad que le interese, sobre todo en Querétaro, por ejemplo, conectarse con ustedes, con quién pueden contactar o a quién se pueden acercar? Pues bueno, creo que algo bastante bueno que ha traído esta nueva faceta de la transformación digital es que al incluirnos a diferentes actores de diferentes lugares, llevamos con nosotros no solo la experiencia interna, sino nuestra participación en diferentes foros, ¿no? En lo particular, yo he sido invitado a varios eventos como speaker. Trato de involucrarme con la comunidad de Women Data de Querétaro, con Technovation de León, que pues, estuve hace poco con ellos, que también tienen un programa pues, más de labor social, pero también como para buscar tener esta presencia. Entonces, Andrea y el equipo de Recursos Humanos visitan varias universidades. Yo cuando me invitan algunas a dar una plática, pues trato de llevar también esta parte de Kellogg, cómo podemos apalancar la inquietud local desde una visión social, pero también buscando esta sinergia entre los intereses de las personas, lo que nosotros podemos aportar y cualquier otra combinación de interacciones. Oigan, vi que para el reto aquí en Data Jam justamente crearon un repositorio en GitHub. Estuvo así como muy técnica. Aquí está la información de nuestro reto. Es github.com/KLA Digital. ¿Qué planean hacer en GitHub? Pues, bueno, buscando acercarnos a la comunidad de desarrollo de una manera armónica y como la mayoría de los actores de este medio están más familiarizados con GitHub, se nos ocurrió utilizarla como una plataforma, porque bueno, ese es nuestro sitio donde nosotros trabajamos de manera interna, pero pues atendiendo a la invitación de ustedes de participar en el Data Jam, colocamos un repositorio público que esperamos se pueda ir incrementando en sucesivos eventos con nuevos retos, con nuevas experiencias donde tengamos la participación de diferentes comunidades y que pues eventualmente también les sirva como sets de datos para pruebas, para ejercicios y que salgamos de los convencionales de los sets de datos de Iris y de todos ellos que,
ya conocemos todos, ¿no? Entonces, pues, en la medida de lo posible lo mantendremos alimentado, vivo, con la ayuda de todas las personas que pues participen en estos eventos y pues tengan el interés de desarrollar algo a partir de sets más o menos reales, y lo vincularemos con los portales corporativos de careers, de recursos humanos, LinkedIn, entre otros, ¿no? Entonces, pues, sigan atentos a lo que pongamos. Entonces, nos apoyen colocando el link en la descripción. Uh-huh. Pues será fantástico, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y por apoyar a Data Jam. Muchas gracias a ustedes.